Ángel es un joven que, a pesar de la pandemia, debe salir a las calles para ganarse un poco de dinero. A diario, enfrenta diversas dificultades bajo los rayos del sol, la lluvia y la tierra. Ángel platicó para Mega Noticias y reveló que tiene poco más de un año dedicándose a este trabajo, del cual al principio era desconocido para él. Sin embargo, el hambre lo obligó a quitarse la pena y ponerse a trabajar. A veces, pues, el tener hambre te quita la pena, ¿no? Sí. Sí, como dicen vos, con la pena no comemos, pero... Hoy en día, Ángel, un joven carismático con las ganas de salir adelante, se da cuenta que no es fácil trabajar en las calles, enfrentar los señalamientos y en ocasiones ser juzgado o criticado por los demás. Sí, tengo pues ya ratillo, tengo como un año y medio, por ahí 2 años, y pues la verdad sí... Me la he aventado porque pues para luchar pues para sacar para la comida que para mi jefa y así para mi esposa y todo. Así como está más calmado y todo, le digo hay que echarle ganas y todo y a ver qué sale. No, pero sí ya tengo como 1 año y medio, 2 años. Ángel ha aprendido la difícil situación de vivir al día. A tan corta edad ha sobrevivido en la jungla de asfalto, esperando el rojo del semáforo para poder trabajar. Pues yo dije, si no hay trabajo, pues hay que echarle las ganas aquí, que tiene, que no dé pena, pero pues ya en cualquier modo tenemos que sacar dinero, digo, para comer. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Erendira González, reportera, Mega Noticias.